A mí ha sonido 19 también. ¿Ya? Qué rápida me dejó. Hola. 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 Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días, bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gloria. Dime. Buenas. Nada, que ya te he hecho anfitriona, ¿vale? Por si quieres probar que te funciona todo bien antes de que empiece la clase. Vale. Vale, me sale. He probado la opción de silenciar ya, me funciona. Era la primera que quería probar y yo creo que bien. Lo único, Silvia, que no me deja acceder a Moodle, no sé por qué. ¿Lo necesitas ahora mismo? Era por enseñar un poquito el Vale, tema, voy a por hablar los con mis contenidos. compañeros porque sé que están mirándolo, ¿vale? Si esperas un Vale. segundito, si quieres ir haciendo pruebas, yo ahora mismo vengo. Vale, gracias. Hola. Hola, Ana Belén, ¿qué tal estás? Bien. Hola, Elena. Ana Belén, Dime. si te parece bien, luego cuando no estés hablando, cierra el micro para cuando vayamos a explicar los contenidos, si en algún Vale. momento mueves el móvil, no salga la imagen y no confundamos a las personas, ¿vale? Vale. Y lo abres cuando tú tengas alguna duda, tú abres el micro y perfectamente la consultas, ¿vale? Gloria. Vale. Dime, Moy. No me conoce demasiado, pero bueno. El LinkedIn y yo lo manejo más o menos. Hasta ya de la reunión. Espera un momentito, que voy a subir la voz que no te escucho bien. Dime. Hasta llegada termina la formación esta, hasta la una. Sí, eso es. Vale. Que a veces las otras se han vuelto han durado un poco más, pero eso, no, no, igual, yo estaba sonando los pisos, ¿sabes? Bueno, en principio es hasta la una, que vemos que necesitamos más tiempo, pues a mí no me importa quedarme más tiempo con vosotros, según lo vayamos viendo, ¿vale? Vamos a dar un poquito de margen que se vayan incorporando otras personas, por si acaso aún. Bueno, es que de hecho son y 23. Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Que de momento somos poquitos.
Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gloria, perdona. Sí. Mira, me dicen mis compañeros que es que están justo haciendo una... un cambio de plataforma, ¿vale? Entonces, si no te importa hacerlo en la siguiente sesión, lo demostrarás no en la plataforma, ¿vale? Porque es un poco jaleo, te tendríamos que dar así como algunas instrucciones un poco liosas y para hacerlo ahora es no. un poco lío. O sea, lo dejamos. Igual, que si vale, vale. Me queda igual, se hace la siguiente sesión y ya está, ¿vale? Bien. Es que vale. Tenía dudas si era yo sola o había pasado algo. No, es que ha pasado algo, tranquilo. Vale. Tranquila, vale. Vamos a esperar un poquito, ¿verdad? Porque como son todavía 24. Claro, sí, vamos a esperar a que se termine de conectar todo el mundo. ¿Y has probado la presentación y todo eso? ¿Quieres probarlo? Voy a probar a compartir, sí. ¿Me podéis confirmar si se ve bien, Silvia? Perfecto. Se ve. Vale. Vale, y el resto también lo veis bien, ¿verdad? Sí, pero este es el módulo 1 o módulo 5. Vale, gracias, muy. Pero pone módulo. Ah, módulo. Vale, y el chat. Está escribiendo Elena. Hola, José Julio, buenos días. Ana Belén, que ya la saludé. José Julio, por tema de privacidad, si quieres, el correo no lo compartas porque lo pueden ver todas las personas y a lo mejor hay personas que no quieras que lo tengan. Hola, Claudia. Gracias, Gonzalo y Begoña, por decirme que se ve bien. Vale. Hola, Enrique, buenos días. Hola, buenos días, Josema. No te preocupes que la plataforma hoy está dando problemas, pero el próximo día os enseñaré cómo están colocados los contenidos de este tema. Gloria, dime. ¿Cómo asociación? Pongo mi nombre en la asociación, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te oigo bien? Que hay gente que tiene puesto, por ejemplo, Marias Paimba. Si pongo mi asociación, no hace falta ponerla. No, no te preocupes. Si yo cuando me dirijo a ti con dirigirme con tu nombre es suficiente. Oye, me digo, yo soy Pedro. Yo esto de fondo manejo bastante bien. Sí que es importante luego las sesiones prácticas que pongáis vuestro nombre, pero bueno, ya el responsable de cada una de vuestras federaciones os conoce, para sobre todo el registro de asistencia. En las de teoría no os preocupéis. No, porque sí, yo estoy aquí en mi monitor, a mí me da día libre. No, porque preocupes. La verdad es que tecnología siendo más avanzada, entonces yo lo hago independiente, ¿sabes? A ello. Ahora, de aquí de mi centro lineal de hoy, pero bueno. Pero la cuestión es que como aquí somos demasiados, no se puede llevar a cabo un registro de asistencia tan exhaustivo como cuando las hacemos por federaciones. Por ejemplo, Andalucía, Castilla-La Mancha, el resto de comunidades. Aquí no es... aquí no es obligatorio poner el lugar, digamos, porque yo no voy a pasar lista. Vale. El 17 tenemos la parte de Brasil, ¿no? 17. El próximo día ya era justo Elena. Mira, vamos a tener hoy la primera sesión de teoría. El 20, la práctica. Espérate un segundillo que con el calendario 19, siempre ando. 19 y 17 teoría. Eso es. Y 20 práctica. Muy bien.
Serían tres sesiones como normalmente son las que estamos dando, ¿vale? Sí. Dos de teoría y una de práctica. Y ya la de práctica, como he dicho, la hacéis con vuestros responsables de vuestra federación. Pues tú la harás con Elena, lo más seguro. Sí. Buenas. Hola, buenos días a la gente de Aspana. Y no sé quién ha saludado ahora. Buenos días. Yo. Hola, soy Daniel. Ah, hola, buenos días, Daniel. Soy de... Igualmente. Es que a veces habláis, pero como no me salen todas las fotografías en el momento, pues no sé quién me está hablando, perdonad. Nada. Ya veo aquí a las compañeras de Aspana, las 5 conectadas. Muy bien, chicas. Gloria, hola, buenos días. Soy Enrique de nuevo. Quería hacer una pregunta. Esta mañana he intentado meterme a la plataforma de penainclusión.org, pero sí. Sale como que no, como que está en otro servidor. Y no sé si le pasa a más gente como a mí, pero como que no podemos meternos, ponemos nuestra contraseña y dice como que está en otro lado y que no podemos entrar. Sí, efectivamente, lo estábamos comentando antes, que quizás todavía no te habías incorporado, que están haciendo un cambio de plataforma, entonces no se te va escucha. A dar... ¿Se me oye, Enrique? ¿Me oís? Sí, yo te oigo. Enrique, ¿me oyes tú? Ahora sí. Vale, perdona, que estaba comentando que antes de que te incorporases, estaba comentándolo con Silvia. Están haciendo un cambio de plataforma, entonces hoy no va a estar operativa. El miércoles, que vamos a tener la segunda sesión de teoría, os explicaré bien dónde están los contenidos de LinkedIn y cómo podéis meteros en cada uno de ellos, ¿vale? Vale. Pero de momento, pues vamos a dar hoy la sesión de teoría y ojalá que luego esté disponible o mañana. Y ya podáis acceder a todos los contenidos del tema. Mañana seguro que lo tenéis, ¿eh? Mañana seguro que podéis entrar. Vale, ¿estáis escuchando a Silvia? Sí. Vale, pues entonces mañana lo más seguro es que ya podáis todos acceder a los contenidos. Hola, Alberto y Laura. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, Gloria. Nada, Enrique. Perdonad que salude a algunas personas en concreto, pero es que ya las conozco de las sesiones de práctica de aquí de Castilla-La Mancha y por eso me dirijo a ellos directamente. Hola, Vicky. Hola Antonio y Silvia, que veo que os habéis podido conectar. Y José Calero también. Hola Claudia, he visto que tienes levantada la mano. Abre el micro si quieres y pregunta lo que quieras decir. Claudia. Se habrá confundido. Ana Belén. Dime. Si no os importa, para no goliarme yo mucho, en el chat, limitaros a preguntar las cosas sobre el tema, digamos, y luego por privado, si queréis, os podéis hablar vosotros. Pero en el chat general, si os hacéis esa serie de preguntas más privadas, pues yo me lío y no sé si tengo que responder o no, ¿vale? Vale. Gracias.
Hola, buenos días, Ángela. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Silvia, ¿cuánto tiempo de margen damos para que se conecte la gente? Buenos días a las personas de Montijo y a Victoria, que se acaba de conectar también. Buenos días, ¿se me oye? Sí. Hola, Daniel. Ah, vale, perfecto. Bien, me está comentando Silvia que ya vamos a empezar la sesión porque ya más o menos somos un grupo numeroso, no creo que falten muchas personas por conectarse y si se conectan, pues lo irán haciendo poco a poco. Entonces, si os parece bien, voy a silenciaros a todos. Y lo que podemos hacer es, en el momento que alguno de vosotros tenga una duda, pues levanta la mano, que si recordáis, para levantar la mano, abajo del todo, en el margen derecho, aparece un icono con una cara que pone reacciones. Si le dais ahí y luego le dais a levantar la mano, pues podéis hacerlo y yo os iré dando la palabra por orden, ¿vale? Igualmente, otras personas pueden hacer consultas por el chat. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer sobre todo para que no haya muchas interrupciones de conversaciones que podáis tener entre vosotros o cualquier ruido que se pueda producir. Vale, Claudia, sí, hace un ratillo también otro compañero Enrique nos ha dicho que tenía problemas esta mañana para acceder a la plataforma de Moodle y es más, yo también he tenido, o sea que todos hemos tenido problemas porque están haciendo un cambio. Nos han comentado que mañana lo más posible es que estén todos los contenidos ya publicados en el Moodle y ya podáis acceder a ellos, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a pasar. Ya, en el día de hoy había ya bastante contenido en LinkedIn, ayer ya. Sí, lo publiqué todo, ¿vale? Pero igualmente, si alguna persona aún no se ha podido conectar, mañana lo va a poder hacer. Y va a poder acceder a todo, ¿de acuerdo? Vale, ya me voy a silenciar. Y voy a compartir ya la pantalla de la presentación. Bueno, como ya hemos empezado, antes de nada, un segundo, perdona. Vale, antes de nada quería presentarme, que antes no me he presentado porque hemos ido ahí respondiendo preguntas poco a poco. Mi nombre es Gloria, soy la responsable de empleo de la Federación de Castilla-La Mancha. Cada uno de estos días, una persona de cada una de las comunidades ha ido dando una formación. En este caso, a mí la formación que me ha tocado impartir es el tema de LinkedIn, ¿vale? Hoy vamos a ver el módulo 1 y si diese tiempo a más, pues ampliaríamos contenidos. Si no, pues nos quedamos en el tema, en el módulo 1, que era lo que yo tenía previsto. ¿Qué vamos a ver en el módulo 1? Pues bien, lo que vamos a ver es qué es LinkedIn o LinkedIn, como lo pronuncien. Yo la verdad que el inglés no lo domino muy bien y yo voy a hablar de LinkedIn, ¿vale? Para que me entendáis. Y más que nada porque yo lo digo así. Entonces, vamos a ver qué es esta red social. Vamos a ver los tipos de perfiles que podemos encontrar en esta red social, luego también para qué sirve y por último vamos a repasar para que nos quede bien claro qué es y qué cosas podemos hacer y cuáles no, ¿de acuerdo? Y después voy a continuar con otra serie de puntos de este apartado. A ver, ahora sí que necesito que levantéis la mano y me respondéis esta pregunta. ¿Alguien podría decirme qué es LinkedIn? A ver, un segundito, que voy a ver quién levantó la mano. Inés, creo que ya puedes hablar. A ver. ¿Ya puedo hablar? ¿Se me oye? Sí. Hola, Inés. El link, bueno, como se diga esa palabra, que no sé cómo se dice. No te preocupes.
Es para buscar empleo o algo. Muy bien. ¿Tú la has utilizado alguna vez o conoces a alguien que haya hecho uso de esa aplicación, Inés? Alguna vez me he metido en la página. O sea, ¿tú ya tienes cuenta personal? No tengo. Ah, vale. Y alguien más, a ver. Gonzalo y Begoña también han levantado la mano. Muchas gracias, Inés. De nada. Creo que ya podéis hablar, Gonzalo y Begoña. A ver, LinkedIn es una página sobre todo para empresas y profesionales y para buscar trabajo. Yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de LinkedIn. Ah, perfecto. Entonces, vas a ir bastante adelantado en este tema. Sí. Ya tienes los deberes hechos, vamos. Casi, casi. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. A ver, la siguiente persona... Elena Ferrando, que también ha levantado la mano. Le he dado a... Ya. Elena, cuéntanos. A ver, en pleno Montijo. Están diciendo, yo tengo la cuenta, pero me gustaría modificar el currículum, ¿vale? Marta, perdona por llegar tarde. Ah, Elena, has contestado aquí. Muy bien, una red social para buscar trabajo. Tienes que hacer un perfil que se ajusta. Vale, Elena nos está diciendo que es para encontrar trabajo y que tú insertas el perfil y se ajusta a las características para buscar trabajo. Muy bien. Otras compañeras de Aspana. En Campo de Cristana están diciendo que es la primera vez que escuchan hablar sobre esta red social y no pasa nada. O sea, va a haber personas como Gonzalo, que ya tiene un perfil creado, y otras como las compañeras de Aspana, que no lo tengáis creado o que incluso no conocieseis la aplicación, pero no os preocupéis. Enrique, dinos... Ay, ¿por qué no me deja? Enrique, ¿ya nos puedes contar qué es LinkedIn? A ver, pues el LinkedIn es una red social o una plataforma en la cual tú puedes subir todo aquello que tú tengas, que tú te hayas formado y también tener tu currículum ahí. Y entonces hay muchos empresarios que tienen su red social aquí abierta y en función de lo que vayan buscando, el perfil que vayan buscando, se ponen en contacto contigo a través de ahí, de LinkedIn. Y vale, entonces, pues, ya pues en función de si a ti te convencen o no, pues tú puedes contactar con ellos y ya puedo hacer una entrevista y demás. Enrique, una pregunta. ¿Tú tienes también un perfil como Gonzalo? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues ese va a ser uno de los ejercicios prácticos, crear una cuenta de LinkedIn. Y no os preocupéis, el que lo tenga ya creado, pues eso que lleváis de adelanto, ¿vale? Y el resto que no lo tenga creado, no pasa nada, porque lo primero que vamos a hacer en esa sesión práctica es hacerlo. Y entre unos y otros nos vamos apoyando. Por ejemplo, compañeros como Enrique o como Gonzalo, pues cuando hagan luego la sesión de práctica con su comunidad autónoma, pues le podéis echar un cable a los compañeros que vayan un pelín más atrasado porque no lo tengan ellos ya activado, ¿vale? Voy a ver el chat. Gloria, perdona. Sí, no sé quién me había habla. Levantado. Soy Mario, de Aspaimba. Ah, cuéntame, Mario. Yo tengo el LinkedIn. LinkedIn es una plataforma para buscar ofertas de trabajo. Yo lo tengo registrado. Sí. Y me salen a mí ofertas de trabajo porque me meto mucho en el correo electrónico. Vamos, que tú también ya... Tienes amplia experiencia en esta red social y lo que vamos a hacer en tu caso va a ser repasar, sobre todo, entiendo. Sí. Bueno, pues muy bien, me alegra saber que haya personas ya que hayan tenido esa iniciativa, o mejor dicho, curiosidad por esta red social, o que hayan tenido esa suerte de conocerla, ¿vale? El resto no os preocupéis. Ángela también tiene la mano levantada. Ya, Ángela, ya puedes hablar. Hola, buenos días. Hola. Yo también tengo LinkedIn y para mí LinkedIn es una red social, una plataforma donde puedes
donde puedes enviar currículum y poner currículum y tus experiencias laborales. Y también en la foto de perfil, no es una foto de perfil que sea una foto normal y corriente, no, es una foto de que lo tienes que subir, o sea, tiene que ser de manera profesional. Muy bien, Ángela, te estás adelantando los contenidos que voy a dar. Y también, pues, conforme vas rellenando el currículum, actualizándolo, pues te salen ofertas de trabajo. Perfecto, Ángela. Con cada perfil que hayas dado en el currículum, o sea, que esté en el currículum, pues ya te buscan, te contactan contigo y te dan, no sé, te salen, y puedes elegir la oferta de trabajo, pero te sale una serie de requisitos. Vale, muy bien, Ángela. Voy a darle la palabra, no sé muy bien quién había levantado antes la mano, la verdad, pero voy a dársela a Marta. A ver si puedes hablar ya, Marta. A ver, ¿me he perdido algo? Marta, no sé en qué momento te has incorporado, pero no te preocupes. Mira, lo que hemos dicho es que el tema que vamos a dar es el tema 5, que es sobre LinkedIn, ¿vale? Sí. ¿Me oyes, Marta? Sí. Ah, vale, que te veía tocando el iPhone. Vale, entonces, hoy vamos a dar una sesión de teoría y lo que vamos a hacer es explicar sobre todo en qué consiste LinkedIn, por eso los compañeros estaban comentando lo que ellos conocen sobre esta red social, ¿vale? Para hacer aquí una ronda inicial y luego lo que vamos a ver son los tipos de perfiles que nos podemos encontrar dentro de esta red social, para qué se usa y luego vamos a volver a insistir en qué es y qué no es, para que nos quede a todos claro el uso que le tenemos que dar, porque como bien decía Ángela, hay que darle un uso profesional. Y después, lo que vamos a hacer es, voy a crear una cuenta en LinkedIn para que vosotros veáis cuál es el proceso para crearla, aunque algunos ya sabéis, paso a paso lo vamos a ir viendo, y también vamos a ver algunas nociones muy básicas sobre la configuración de la cuenta en cuanto a privacidad, y por último vamos a añadir, si nos da tiempo, la foto al perfil, el extracto y el titular que aparece debajo. Pero todo esto no os preocupéis, que lo vemos ahora después, que ahora mismo lo estoy diciendo así, hablando, y es más complicado de entender, ¿vale? No, seguro dijo sí. Ok, vale. Gracias. Por favor, cerrar los micros. ¿Que vinieron de estar adelante? A ver. Moy, tienes la mano levantada, ¿cierto? Sí. Era vale, para explicar eso, que hay la mayoría de las empresas buscan gente con formación avanzada y también eso, y hay gente que esa red social no tiene lo que piden. ¿Cómo, perdona? Hay cosas que piden muchos títulos y nosotros no tenemos tanta formación como la gente. La mayoría de la gente está ahí, pienso yo. Ya, claro. Hay muchas ocasiones en las que cuando nos queremos presentar a una entrevista de trabajo, tanto la formación que nos solicitan o la experiencia muchas veces no la tenemos. Y eso hace que tengamos barreras para poder acceder a esos empleos. Yo he dado cuenta ahí, pero no me meto mucho. Bueno, de todas maneras está bien conocerla. También os hablaré el segundo día sobre un grupo que hay de LinkedIn que se llama Mi Talento para la Diversidad, donde se van colgando informaciones, noticias sobre discapacidad y empleo, ¿vale, Moy? Ahí está muy bien estar añadido a ese grupo para ir informándote de todo ello, ¿vale? Vale. Y ahora veremos otros usos. Y por último, Claudia, cuéntanos qué es LinkedIn, que veo que también tienes tú la mano levantada. Claudia, ¿no tenías la mano levantada? Vale, bueno, esas son las ofertas de trabajo compatibles con tu currículum. Muy bien, Ángela.
Vale, bueno, pues voy a proseguir, ¿de acuerdo? Que la verdad que tenéis bastantes conocimientos sobre la aplicación y me encanta que haya gente que ya conoce esta red social o aplicación, porque así es más enriquecedor en el grupo, porque las personas que vayan con esos conocimientos previos pues pueden ayudar a las que no los tienen, ¿vale? Entonces, segundo. ¿Qué es LinkedIn? Como bien habéis dicho, es una red social y en ella vamos a encontrar tanto a empresas como a profesionales o a estudiantes de todo el mundo. O sea, en esta red social podríamos comunicarnos con cualquier persona del mundo, siempre y cuando sea nuestro contacto directo. Para que me podáis entender, es como cuando en Facebook tenemos un amigo, con ese amigo podemos contactar, ¿cierto? A través de un mensaje. Y podemos ver las publicaciones que hace, pues en LinkedIn es igual. Si nosotros seguimos, somos amigos, para que me entendáis, de esa otra persona, podremos ver las publicaciones que realiza y estar en contacto y mandarnos mensajes. Esta red social se creó hace poquito tiempo, relativamente poco, en el 2002, porque hay otras aplicaciones que llevan mucho más tiempo creadas, pero aún así sí que es cierto que esta aplicación tiene muchísimo prestigio y es muy utilizada en el ámbito profesional y en el ámbito laboral, ¿vale? ¿Cómo funciona? Como estaba adelantando ya vuestra compañera Ángela, digamos que en LinkedIn cada una de las personas que forman parte de la red tiene una ficha y esa ficha viene a ser como su carta de presentación en la que aparece su trayectoria profesional y académica. Normalmente la gente lo que hace es completar, como decía Ángela, y tener actualizado su currículum, y ahí vais a ver pues, los estudios que tiene, los trabajos en los que ha estado o empresas trabajando, si ha participado en algún seminario. Imaginaos que vosotros habéis participado en algún curso siendo digamos, profesores o colaborando en algunas jornadas, participando. Entonces, todas esas cosas también podríais añadirlas, ¿vale? Y serían como vuestra carta de presentación para que otras personas puedan verlo. Marta, no te preocupes por no conocerlo, que para eso estamos aquí, ¿vale? Para aprender todo sobre ello. Y Claudia, sobre InfoJob, no tenemos previsto dar ningún tipo de formación en este sentido, pero gracias por comentarnos esa sugerencia y lo podemos ir anotando y valorando para en un futuro poder ampliar otros contenidos, ¿vale? Si veis que cambio de tema es porque estoy respondiendo a las dudas del chat, ¿vale? Vale. Vale. Hemos dicho cómo funciona, o sea, que viene a ser como una ficha donde viene el currículum de cada persona y que es una red social. Y ya hemos comentado que es para poner en contacto a personas que se hallan o se encuentran muy lejos, pero que no impide la distancia que se puedan conectar. Y, a ver, quito esto de aquí, que si no, no veo lo que tengo yo aquí. Vale. Antes de que os creéis la cuenta, que es lo que vamos a hacer para evaluar la actividad, quiero que os quede claro que tener esta red social es algo voluntario, nadie os obliga. Sí que es cierto que para la actividad la manera de evaluarlo va a ser crear la cuenta, pero luego os voy a enseñar cómo podríais borrarla en caso de que no queráis utilizarla, porque no tenéis obligación ninguna de tener que tenerla activada, ¿vale? Igualmente, al ser algo personal, tú decides qué vas a compartir, qué información vas a compartir y qué información no quieres compartir. Si, por ejemplo, imaginaos que dentro de vuestro currículum no queréis compartir una experiencia laboral, porque consideráis que no aporta nada de cara a las futuras posibilidades laborales que estáis buscando, pues no es necesario que lo pongáis. Vosotros seréis siempre los que decidáis si ponerlo o no ponerlo. Igualmente, quiero recordar que, bueno, esto no, lo sabéis ya, para acceder a esta red social es como el resto de redes sociales, podemos conectarnos bien por un ordenador, por una tablet o por un dispositivo móvil. O sea que no hay ningún problema, que en el momento que os familiaricéis con su uso podréis abrirla desde cualquier dispositivo, ¿vale? ¿Lo pueden mandar por correo electrónico?
Fátima, no sé a qué te refieres con lo de mandarlo por correo electrónico. No os preocupéis porque, a ver, hoy no funciona el Moodle, que es donde yo tengo puesto todos los contenidos, pero mañana sí que va a funcionar. ¿Te referías a la presentación? Sí, sí. Vale, no te preocupes que mañana va a estar todo colgado. Vale, vale, vale. ¿Vale? Vale. Igualmente, voy a hacer un inciso. Aunque no lo podamos ver ahora mismo porque el Moodle no está operativo, en el Moodle vais a encontrar tanto esta presentación como la presentación que utilizaré el día de la práctica. Y también he puesto una serie de vídeos por cada una de las, digamos, opciones que tiene LinkedIn para que veáis unas explicaciones de cómo hacer uso de esta herramienta, ¿vale? Por si acaso hay alguna persona que se ha perdido la sesión y prefiere ir a un tema en concreto de todos los que demos y no verse la sesión entera que estemos dando hoy o la que demos el miércoles, pues puede irse directamente a esos tutoriales e ir viendo el que esa persona quiera. Vale, Judy dice que le utiliza el móvil. Cada uno la puede utilizar donde le resulte más práctico, ¿vale? Y Goyo, veo que aquí has puesto que tienes tú también cuenta en LinkedIn, muy bien, y que no tienes el currículum. Lo ideal, como decía Ángela, es tenerlo actualizado. No, que no la tengo, que la cuenta no la tengo puesta en el currículum. ¿Cómo, perdón? Que yo la cuenta de, al no usar LinkedIn, no la tengo puesta la cuenta de LinkedIn en el currículum. Ah, vale, te había entendido al revés, perdona. Eso también lo puedes hacer o si quieres no ponerlo, ¿vale? Sí que es cierto que si vas a poner que tienes el LinkedIn en el currículum, es bueno, como ya ha dicho vuestra compañera Ángela, que esté actualizado, porque si vamos a poner que tenemos LinkedIn, pero hace meses que no nos metemos en LinkedIn y que no hemos hecho las últimas modificaciones, pues no tiene mucho sentido ponerlo, ¿vale? Vale, seguimos. Entonces, hemos visto en qué consiste, cómo podemos acceder. ¿Por qué no me deja ahora pasar? Perdona. Ahora, ¿qué perfiles nos vamos a encontrar? Anteriormente ya Enrique ha hecho ya un barrido por algunos de los perfiles que nos podemos encontrar y lo que vamos a encontrar es, por un lado, va a haber personas como vosotros que estén buscando un empleo, ya sean trabajadores que estén ahora mismo trabajando, pero que por circunstancias quieren cambiar de trabajo y entonces están ahí para encontrar otra oportunidad laboral, o pueden ser personas que todavía no han tenido un trabajo y que ahora mismo están estudiando, pero que sí que quieren ir viendo cómo está el mercado laboral o informarse sobre su sector, del sector que están estudiando. Imaginaos que es una persona que está haciendo el ciclo de administrativo y quiere ver qué tipo de ofertas están saliendo en ese sentido o qué cursos están haciendo otras personas que ya están trabajando como administrativo y así poder hacerlo más adelante, ir ampliando su formación, ¿vale? Entonces vamos a tener esos dos perfiles, digamos, que vendrían a ser uno porque al fin y al cabo son personas que están buscando un empleo. Luego, por otra parte, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar tanto grandes empresas como pequeños empresarios o personas que acaban de montar un negocio y que necesitan ganar clientes, y el LinkedIn es un buen escaparate donde poner los servicios que ofreces como empresa, como empresario, para que otras personas lo vean y puedan contratar tus servicios. Imaginaos, a ver, que yo me dedicase a ofrecer orientación laboral, ¿vale? Y trabajo de manera autónoma. Entonces, acabo de montar mi negocio y necesito clientes para poder vivir, obviamente, porque si no asesoro a nadie y no recibo un pago por mi servicio, pues no tengo trabajo. Entonces, pues yo podría coger perfectamente el LinkedIn, ir dándome a conocer, ampliando mi cartera de clientes, ampliando contactos. Unos contactos me van a llevar a otras personas, como veremos. Y al final mi red de contactos, valga la redundancia, va a ser mayor y mis oportunidades laborales se van a incrementar, ¿vale? Y por otra parte, entre lo que son las empresas
los pequeños empresarios o los emprendedores que acaban de iniciar su carrera y las personas que están buscando un empleo, nos encontramos otro perfil que son los reclutadores. Para que me entendáis, un reclutador es una persona que se encarga de hacer un proceso de selección y es la persona que va a hacer las entrevistas a los demandantes de empleo para que luego en una empresa ya tengan a ese candidato y cubran una vacante laboral. ¿Perdón? ¿Alguien ha hablado? Vale, pues sigo entonces, que me quede. Entonces, ellos lo que van a hacer es contratar a... hacer esas entrevistas a las personas que están buscando empleo y las van a poner en contacto con las empresas o negocios, ¿de acuerdo? Vendrían a ser como los intermediarios. Santi, no pasa nada, luego lo podrás ver. Y David, cuéntame, que has puesto que tienes una pregunta. ¿Puedes hablar? A ver, que te busco y le doy a reiniciar el audio. David. Inténtalo, David. ¿Por qué no me deja reactivarte el audio? Porque se lo habrá quitado él y solo se lo puede poner él. Vale, y no le veo, o sea, se ha tenido que salir un momento y la pregunta a lo mejor me la había hecho antes. Pero yo tenía una cosa que decirte. Yo sí. Yo creo que esta Sofía, más que para gente como nosotros, es para gente con otro tipo de estudios o experiencias. Sí que es cierto que no hay tantas ofertas de trabajo en LinkedIn para personas con discapacidad como puede haber de otro tipo. Pero nunca está de más, como he comentado antes, poder acceder a esas ofertas y también, como os he dicho, pues ver otros perfiles de otras personas que puedan encontrarse en vuestra misma situación buscando empleo y ver qué formación tienen o qué cursos han hecho para, digamos, copiar los estudios que tienen para luego vosotros ampliar esa formación. No sé si me estoy explicando bien. Si yo veo que una persona ha encontrado un trabajo y tiene este curso llamado X y otro y les ha funcionado bien, yo podría hacer esa misma formación o buscarla para ampliar esa formación que tengo. ¿Me he explicado bien, Gonzalo? Sí, sí. Pero yo lo digo porque, por ejemplo, cuando miras perfiles de gente que hay ahí, porque a mí me llegan solicitudes y tal, y yo digo, es que yo no cuajo dentro de ningún sitio. Sí, bueno. ¿Me entiendes a lo que voy? Sí, la cuestión es sobre todo saber utilizarla, ponerte alertas de empleo. Y en esas alertas que sean para personas con discapacidad, entonces vas a hacer, digamos, una criba y te van a llegar directamente las cosas en las que tú estás interesado. Porque a veces, si no hacemos ese tipo de alertas, podemos creer que no hay apenas nada que nos pueda interesar. ¿Lo entiendes, Gonzalo? O mejor dicho, ¿yo me explico bien? Sí, no, si tú te explicas de maravilla, porque lo que yo digo es que algunas veces... en sí las ofertas nunca cuadran con... Ya. Suele ser más a veces para personas con discapacidad física que discapacidad intelectual, eso es cierto. Pero como os he comentado antes, hay un grupo que se llama Mi Talento por la Diversidad, Gonzalo, que te animo a pedir una solicitud para incluirte en el grupo, donde se van haciendo muchísimas publicaciones. Me parece que ya la pedí. ¿Pediste ya la solicitud? Ah, vale, fenomenal. Pues la persona que gestiona el grupo, en el momento que tenga acceso, os dará de alta, ¿vale? Para que seáis integrantes del grupo. También podéis seguir a páginas como Plena Inclusión, que os irán informando sobre todas las novedades que haya. Tanto ¿cómo dices que se llama Mi Talento? Por la diversidad. Eso es. Un momentito, el chat. También te puedes vender.
Tu currículum, muy bien. Goyo, no, no hay un LinkedIn, digamos, específico para personas con discapacidad, porque eso al final no sería inclusivo. Tiene que haber un LinkedIn para cualquier tipo de persona, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, porque todos tenemos que estar incluidos en la misma red social. No sé. ¿Tú escribes un Facebook que fuese solo para personas con discapacidad? Sí. Ya, pero si tú quieres incluir, o sea, pero aquí lo que el compañero está diciendo es que ese que se no se siente que le cuesta encontrar trabajo porque hay empresas que no quieren contratar tantas a personas con discapacidad. Sí que es cierto que vosotros lo sabéis mejor que yo porque lo habréis vivido en vuestras carnes, que las personas con discapacidad tienen más barreras a la hora de acceder a un empleo. Hay menos oportunidades y hay muchos empresarios que tienen ciertos prejuicios o por otras circunstancias no se animan a contratar. ¿Qué sucede? Que si ya de por sí en LinkedIn no todas las empresas cuelgan las ofertas de trabajo, pues en vuestro caso, que hay pocas ofertas, si se une todo lo que hemos comentado, pues eso dificulta que haya un gran número de ofertas. Pero está bien estar al corriente de cualquier novedad de los sectores que a vosotros os interesen, como os decía, para ampliar formación, para establecer contacto con otras personas, para participar en grupos, porque Goyo, hacer un LinkedIn específico para discapacidad no sería inclusivo. A ti, por ejemplo, ¿te gustaría tener un Facebook solo donde pudieras contactar con personas con discapacidad intelectual? ¿O un Instagram solo? Pero al final, no estás en contacto con personas sin discapacidad también. En la sociedad estamos todos. Y como todos, tenemos derecho a acceder a las mismas aplicaciones. Por eso no hay que hacer distinción entre personas sin y con discapacidad. ¿No crees? Te quedas callado. No, pero para que haya se eliminen barreras, tienes que hacer que haya que todo el mundo podamos encontrar trabajo. Sí, lo único que LinkedIn es una aplicación que está muy bien, una red social que está muy bien, pero no todas las empresas cuelgan sus ofertas de trabajo, como te decía. Entonces, las contrataciones que haya, en el caso vuestro, si no se publican aquí, es normal que, como dice Gonzalo, pues no las podáis ver. Lo ideal sería que todas las empresas animasen, independientemente de si la oferta de trabajo es para una persona con discapacidad o no lo es, que se publicasen ahí. Pero no siempre se hace. Muchas veces, ya lo sabéis, las ofertas de trabajo se conocen por el boca a boca, que alguien nos dice, pues van a contratar en tal sitio a un administrativo o a un peón, ¿de acuerdo? Pero no porque se publiquen pocas, hay que hacerlo por separado. Todos tenemos que estar incluidos en la misma red social. Un momentito. Eso es, Judith. Todos somos ciudadanos y como tal tenemos el derecho al acceso a aplicaciones a las que estemos todos incluidos. Vale. Voy a seguir. Entonces, estos son los perfiles que podemos encontrar. Y aquí, ¿para qué sirve? Pues como ya habéis adelantado muchos, sirve para encontrar empleo, aunque haya dificultades, porque dificultades las hay. También para ampliar contactos. Yo, por ejemplo, no quiero encontrar empleo porque yo ya tengo un empleo, pero sí que me gusta, como os decía antes, digamos, conocer a otras personas que tienen el mismo perfil profesional que yo y que se hayan formado en temas que a mí me interesan. Entonces, cuando yo veo su perfil y veo el currículum que tienen y se han hecho un curso que me llama la atención, pues puedo preguntarles, ver si ese curso realmente merece la pena hacerlo, que me asesoren un poco, para así yo también formarme en ese sentido. Por eso he puesto que sirve también para ampliar nuestra formación académica, ¿vale? Igualmente, imaginaos, que sois un empresario, como he dicho, o un pequeño emprendedor, como he comentado antes, que acabáis de montar un negocio. Ponerlo ahí va a ser un escaparate. Vamos a ganar visibilidad por otras personas
y podemos generar oportunidades de negocio y ganar nuevos clientes. Y aunque no seamos un empresario, si somos una persona que busca empleo y tenemos nuestro perfil actualizado y nuestro currículum, al final tenemos más oportunidades. No, los ojos son más abiertos, Jolín. Si no lo tuviésemos. No, los ojos son más abiertos. Voy a hacer silencio. Yo. Vale, a ver, inclusión. Moy, entiendo que estás compartiendo un grupo, ¿verdad? Sí, me acabo de meter ahora mismo en LinkedIn, Gloria. Vale, genial que compartáis este tipo de recursos. Elena, sí, lo de mi talento por la diversidad está en LinkedIn, ¿vale? Y es un grupo donde se comparten noticias sobre empleo y discapacidad. Vamos a seguir. Ahora, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto para que nos quede claro. Que Ángela sí que es cierto que ya lo ha apuntado antes muy bien. Bien, entonces hemos dicho ya que es una red social profesional. En ningún momento en esta red social vamos a compartir cosas como podríamos compartir, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, que hay gente que también Twitter lo utiliza en un ámbito más personal y cuelga pues cosas de humor o canciones u otro tipo de publicaciones. Pues eso, aquí no lo podemos hacer, ¿vale? Porque es nuestro perfil profesional o perfil de nuestro negocio, nuestra empresa, y si queremos vender algo, tenemos que ser profesionales. Ya nos vendamos nosotros como demandantes de empleo o como empresarios. Porque si no, no vamos a poder ampliar nuestros contactos profesionales y hacer negocios porque no vamos a tener, una seriedad o una confianza por parte del resto. Aparte, ahí van a estar todos los datos profesionales de todas las personas. Es como una base de datos. Y ya hemos dicho que sirve para encontrar empleo y para ganar visibilidad. Entonces, ¿qué no es? Como hemos dicho, para subir fotos personales, no es un sitio donde intentemos conocer a otras personas para ligar. No podemos darle ese tipo de uso. Y tampoco es un sitio donde digamos, bueno, pues voy a pasar el rato, me estoy aburriendo, voy a empezar a poner publicaciones. No. Todas las publicaciones que podamos hacer... No es Facebook. ¿Perdón? Que no es Facebook. Exactamente, Gonzalo. Bueno, cada uno le puede dar el uso que quiera a las aplicaciones, pero sí que es cierto que LinkedIn no es para ligar, ¿vale? Que os quede muy claro que es profesional. Por ejemplo, aquí tenemos dos fotos, ¿vale? ¿Vosotros qué fotos subiríais a LinkedIn como perfil? Está quedado la de acá. No, no, la derecha. Yo la de mi derecha. Eso es, la del chico que sale con la camisa. Por muy bien que esté hecha la otra foto, que yo no digo que la foto esté mal hecha, que tiene calidad, no podemos subir una foto de estas características. Porque si queremos encontrar un empleo, lo ideal es, igual que iríamos a una entrevista de trabajo, ir bien vestido, ¿cierto? Y dar una imagen seria y responsable, ¿cierto? Por ejemplo... También depende de para qué trabajo vaya, porque si es de modelo, a lo mejor la... No, tampoco te interesa, voy yo. No te interesa que te vean el pecho. Te subes una foto bien vestido. Sí, lo más presentable y por lo menos. Y siempre y ya es suficiente. Eso es. Lo suyo es algo más formal, porque luego ya hago yo. Si tú eres modelo, normalmente los modelos lo que tienen es como una especie de portafolio con fotografías suyas de distintos tipos. Yo no tengo ni idea de cómo es el trabajo de modelo, porque no me podría dedicar a ello ni me gustaría, pero el caso es que en este sector, bueno, mejor dicho, en esta red social, tenemos que ser serios y responsables y dar esa imagen de profesionalidad, ¿de acuerdo? A ver, un momentito, el verde... El ejercicio de la práctica... Vale, la duda sobre la práctica de la semana pasada, por favor, preguntarlas en el foro, ¿vale? Vamos a seguir.
Entonces, ¿esto nos ha quedado ya bien claro, Goyo? ¿Cuál es la que tenemos que elegir? Bien, pues entonces, ahora vamos a ver cómo se crea la cuenta, a configurarla, que voy a ver cómo voy de hora, y agregar información básica. En esta presentación de PowerPoint aparece por cada una de las diapositivas, si voy pasando, vais a ir viendo cómo se crea la cuenta, ¿de acuerdo? Como lo que me interesa es que lo veáis directamente, me voy a salir de aquí, ¿vale? Porque a esto podéis acceder mañana y me voy a ir directamente a Google y voy a crear una cuenta con vosotros al mismo tiempo para que lo vayáis viendo. Cada uno de los pasos, ¿os parece bien? Vale. Veo que Gonzalo me da ese feedback. Que lo agradezco, la verdad, porque así os veo y sé lo que me estáis diciendo. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar Google, ¿de acuerdo? Y en Google vamos a escribir LinkedIn. Una vez que estemos... Perdonad, ¿lo estáis viendo? Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. Ya tenía las dudas de si lo estaba compartiendo bien. Voy a minimizar esto, aunque no os vea a todos. Vale, una vez que le hemos dado a LinkedIn, la primera página que nos aparece pone LinkedIn, inicio de sesión o registro. Le vamos a dar y las personas que ya tengáis cuenta, pues le vais a dar a iniciar sesión. Pero los que no tengáis todavía y queráis crear esta cuenta para este tema, le tendréis que dar a unirse ahora. Aquí yo voy a escribir ahora una cuenta que he creado falsa para el curso, porque yo ya tengo una personal, pero no es la que vamos a utilizar y a nosotros lo que nos interesa es saber cómo crear una. Entonces, he creado un perfil ficticio de una persona que se llamaría Raúl Blasco Jiménez, ¿vale? Aquí escribiríamos la dirección de correo electrónico nuestra. Yo he puesto la de este chico que es ficticio, ¿vale? Ahora, debajo escribiríamos la contraseña. Y le daríamos a aceptar y unirse. Un momentito el chat. Me voy un momento, ¿vale? No te preocupes. Vale. Entonces, gracias Judy por los ánimos que le estás diciendo a los compañeros que luego es más sencillo. Aquí pondríamos, bueno, pondríais vuestro nombre, los apellidos. Si voy rápido me lo decís, ¿eh? No tengáis reparo en decírmelo. Una vez que escribáis vuestro nombre y apellido, le damos a continuar. Y en este momento, para comprobar si somos una persona o un ordenador, como hay tantas veces robots, digamos, que mandan cosas falsas, pues nos va a hacer de verificarlo, nuestra identidad. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Te dice aquí, toque la imagen que está en la orientación correcta. Pues el animal que vemos aquí abajo, en el medio, es el que está puesto de manera correcta y lo tenemos que seleccionar. Ya nos lo ha verificado como cierto. Y ahora... aquí le podéis dar a este cuadro de diálogo que me ha salido a guardar si es vuestro ordenador. Si no es vuestro ordenador, yo os aconsejo que le deis a nunca, que no guardéis la contraseña, porque si cada vez que os metáis en esta red social o en otra, en un ordenador que no sea el vuestro y le dais a guardar, esa sesión se puede quedar iniciada y otra persona que venga después se puede meter en vuestra cuenta. Entonces, lo mejor siempre es darle a nunca, ¿vale? Aquí nos da la bienvenida a Raúl, que es el chico que he creado yo el perfil para este tema. Y nos pone que tenemos que indicar nuestro país, que pondríamos España, el código postal, que yo aquí voy a poner el código postal de Toledo, ¿vale? Cada uno tendría que poner el suyo. Y ya por defecto aquí en la ubicación... como ha cogido el código postal, pues ya sale Toledo, ¿vale? Esto ya está escrito, le damos a siguiente. ¿Voy rápido o voy bien? Va bien, Gloria.
Vale, gracias, va, Mario. Bien, Gloria. Vale, entonces, ahora en el cargo más reciente, yo tengo, bueno, ahora no lo podéis ver porque tengo la pantalla compartiendo. He descargado, mejor dicho, he impreso un currículum para esta persona y el cargo más reciente que ha tenido ha sido auxiliar de enfermería. Se supone que este chico había trabajado de auxiliar de enfermería en su último puesto o trabajo. El tipo de empleo, pues si vosotros, por ejemplo, habéis sido también auxiliar de enfermería o cualquier otro puesto y habéis trabajado de jornada completa, pues tendréis que poner que habéis trabajado jornada completa. Que por el contrario habéis tenido una jornada parcial, media jornada o otro tipo de contrato, pues lo tenéis que especificar aquí, ¿vale? Igualmente, si vuestro contrato ha sido en práctica, ha sido de formación, ¿vale? Lo seleccionaréis aquí. Y en este caso yo voy a poner jornada completa. La empresa también es importante que la indiquéis aquí en el caso de que hayáis tenido una última experiencia laboral. Para este chico yo he puesto la empresa Domus B, que como está registrada aquí en LinkedIn, que Goyo, como te he dicho antes, no todas las empresas están aquí, con lo cual no cuelgan todas las ofertas laborales, pero hay otras que sí, como esta. Y le daría a continuar. Si alguno de vosotros no tiene experiencia profesional porque no ha tenido ningún trabajo y todavía está estudiando, pues lo que tendría que hacer es darle a soy estudiante, ¿vale? Y completar los datos de, pues, el centro de formación o del instituto donde hayáis hecho, o mejor dicho, estéis haciendo la formación que estéis dando, ¿vale? Aquí, como yo, digamos, Raúl, ha trabajado, le voy a dar a continuar. Gloria. Dime, David. Que soy yo. Oye, ¿es esta página? Ah, bueno, si tú lo tienes impreso, muy bien. Creo que sí. No se ve muy bien, pero creo que es esa, eso es. La vas siguiendo así, ¿cierto? No, es que me pone, saca el máximo partido a tu vida profesional. Claro, por eso tienes que ir indicando todas estas cosas. Vale, un momentito. Ahora lo que nos pide David es verificar nuestro email, ¿vale? Para hacer lo que tenemos que hacer, pues nos tenemos que meter en Gmail y verificarlo abriendo nuestro correo electrónico. Que aquí creo que voy a tener otro abierto. Un segundillo. Exactamente, voy a cerrar este. Voy a abrir el otro. Me estoy perdiendo. Espera un momento, David. Mira, David, lo que ha pasado es que me ha pedido que verifique mi cuenta de correo electrónico. Es que yo me he perdido porque es que no sé en qué página estamos. David, ¿tú ves la pantalla que yo estoy poniendo? Sí. Pues entonces tú lo que tienes que hacer es seguir las explicaciones que estoy haciendo aquí, ¿vale? Y luego ya ves la presentación y los vídeos que yo he puesto en Moodle, ¿vale? Tú sigue las explicaciones que estoy haciendo aquí en el ordenador, para no liarte. Vale, vale. Lo que os estaba diciendo es que una vez que he creado la cuenta, me dice que tengo que confirmarla y me han enviado un correo electrónico con un código de verificación, que sería este código. Tendréis que copiarlo y nos vamos otra vez. No lo estamos viendo, Gloria. Ay, perdón. Vale, pues por no cerrarlo otra vez, o sea, por no abrirlo otra vez, cuando os ponga aquí verifica tu email, lo que tendréis que hacer, Goyo, es meteros en vuestra dirección de email, en el mensaje que os aparezca último de LinkedIn, os van a dar un código, un número, ¿vale? Y ese código lo tenéis que escribir aquí. ¿No os ha pasado muchas veces que os descargáis alguna aplicación y en el móvil os manda un código con un número? Sí, a mí me ha pasado. Eso es. Pues Mario... A mí con la tarjeta sanitaria. Claro, pues esto visual. Es igual. Te van a enviar un código y ese código luego lo tenéis que pegar aquí o copiar o escribir de nuevo
y ya le damos a aceptar y confirmar. Esto es más que nada por garantizar nuestra identidad. Lo hacen, ¿vale? Vale, un momentito que están escribiendo en el chat. Esto es lioso. Ana Belén, no te preocupes que hay vídeos. O sea, en el Moodle yo puse un vídeo de cómo crear la cuenta. O sea, perdón, está la presentación en PowerPoint de cómo crear la cuenta, ¿vale? Vale, vale. Y de todas maneras, como se está grabando esta sesión, lo puedes ver luego. Y los pasos que te van a ir pidiendo, ¿vale? Vale. Vale, a ver. Ahora te dice, ¿estás buscando empleo? En el caso ficticio de Raúl, como es una persona que ya ha tenido un contrato y sigue estando interesado en encontrar empleo, pues ¿dónde le daremos? ¿A que sí o a que ahora no? Así. ¿Le daremos? Sí. Así, muy bien, Fátima. Ahora, ¿qué tipo de empleo estás buscando? Pues como esta persona ha sido auxiliar de enfermería, pues vamos a poner aquí en el cargo lo mismo, auxiliar de enfermería. ¿Vale? Y la ubicación del empleo, como este chico vive en Toledo, pues vamos a poner Toledo. Y aquí debajo te da otra opción, me interesa teletrabajar. Si a alguna persona le interesase tener la opción del teletrabajo, podría marcarla. En este caso, como un auxiliar de enfermería no puede teletrabajar porque es un trabajo... Pregunta, Gloria. Dime. Pero me interesa teletrabajar, es nuevo, ¿no? Lo han puesto nuevo. Claro, a raíz de lo del COVID, porque como ya muchas empresas están dando esa opción, pues ya lo incluyen también, pero hay trabajos que es imposible teletrabajar. Un albañil no puede teletrabajar, o un auxiliar de enfermería tampoco, tiene que estar directamente trabajando con la persona. No, eso te puedo asegurar que no, ni un dependiente. Por eso, entonces aquí no lo vamos a poner y le vamos a dar siguiente. Nos dice aquí que si queremos compartir con los técnicos de selección, que es lo que yo os he dicho antes, que son los reclutadores, que son las personas que hacen las entrevistas o que se ponen en contacto con personas que buscan empleo para contratarlos en vacantes que tengan de empleo. Te dice que si queremos informarlos a ellos de que estamos buscando nuevos empleos. Yo lo dejaría tal y como está activado. Podríais quitarlo dándole, pero yo lo activaría, ¿vale? Y por último le daría a hecho. Fijaos, ya tenemos la cuenta creada. Ana Belén, de verdad, no te preocupes, porque es más sencillo de lo que crees. Y seguro que... Sí, dime, Ana Belén. Sí, es que como al menos me da un poco lioso, claro, no... No lo pillas en la primera, ¿me entiendes? Una pregunta, Ana Belén, ¿tú ya tienes experiencia laboral? Sí, creo que sí. ¿Tú ya has tenido contratos de trabajo? A ver, contratos de trabajo no. En plan, solo tenía una... ¿Cómo se llama? Una entrevista, pero no... En plan, contratos de trabajo y nada de eso no. Vale, pero bueno, lo que podrías hacer es tú el perfil en lugar de... ponerlo como trabajador, poner soy estudiante y sí. Luego sí que indicar que estás buscando empleo, que eso lo enseñaré, ¿vale? Vale. Y ahí añades tus estudios y todo, como el resto de las personas, que eso sí que hay que añadirlo, ¿vale? Vale, Elena. Pero tranquila, porque esto es como cualquier red social, que empiezas a introducir los datos y luego una cosa te lleva a otra, que es más intuitivo de lo que creemos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, ya tenemos aquí creada nuestra cuenta, ¿vale? ¿Qué cosas tendríamos que hacer ahora para darle, una visibilidad con la que ganemos confianza? Lo suyo sería poner una foto de nosotros, no como la que hemos visto antes sin camiseta, sino una foto seria, ¿vale? Como decía Gonzalo. Y para ello, ¿dónde tendríamos que darle? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, os explico. Le vamos a dar a yo, ¿vale? Y a ver perfil. Una vez que estamos aquí,
fijaos, ya aparecen los datos que nos ha pedido inicialmente la cuenta, ¿vale? Aparece el nombre y apellido de la persona que hemos creado, el último puesto de trabajo que ha tenido, aquí de, esto es el titular, digamos, ¿vale? Auxiliar de enfermería. La empresa a la que estuvo trabajando, que aparece aquí, Domus Vi España, y la ubicación, Toledo, Castilla-La Mancha. Entonces, la foto, si os fijáis bien aquí, hay un icono de una foto, ¿cierto? Le das a la cámara. Eso es, le vamos a dar aquí y tiene la opción de usar tu propia cámara del ordenador o cargar la foto. Yo os aconsejo que carguéis una foto, es decir, que subáis una foto que tengáis de cierta calidad, que no os la hagáis en el momento con la cámara del ordenador porque no va a dar buena imagen. Entonces, aquí le tendríamos que dar a cargar foto y previamente tendríamos que tener una foto descargada en nuestro ordenador. No sé si estáis viendo lo que yo tengo aquí, el escritorio. ¿Lo veis? Sí, sí. Ah, vale, perfecto. Porque así veis dónde le doy. Le voy a dar a la carpeta de LinkedIn. Gloria. Sí. Y una cosa. Pero, por ejemplo, si tú tienes una foto profesional, en este caso, como si fueras auxiliar de enfermería porque te han hecho algo, ¿por qué no poner esa precisamente, ya que estás buscando trabajo de auxiliar de enfermería y así la empresa o el empleo público te cogerían también para ese caso? Lo que está comentando Enrique está muy bien, pero como yo no tengo ninguna foto y menos de una persona que es ficticia, yo me he limitado a descargar una foto que valga como ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí lo que haría sería seleccionar la foto, que vosotros también la podéis tener descargada en el escritorio. Además, también le veo yo un problema a lo que has dicho. Dime. Que a lo mejor esa persona ha trabajado como auxiliar de enfermería, pero no quiere trabajo como auxiliar de enfermería. Claro, sería... No, porque esa persona ha puesto que quiere encontrar trabajo sobre esa cosa. Entonces, eso quiere decir que está interesado en trabajar pero que de ello. Sí, pero si pones una foto de que ha trabajado como auxiliar de enfermería y quiere trabajar de otra cosa que no tiene nada que ver, poner una foto con uniforme de auxiliar de enfermería no tiene ningún sentido. No, pero los dos estáis diciendo lo mismo. Enrique habla, Gonzalo, de la situación en la que una persona ponga una foto de auxiliar de enfermería y quiera encontrar trabajo de eso, por eso lo pone de eso. Exactamente. Pero si no quisiera encontrar trabajo de eso y se quiere dedicar a otro sector, pues entonces, como tú dices, lo ideal es poner una foto tamaño carne como la que voy a poner yo ahora, ¿vale? Que la voy a seleccionar, le damos a abrir y ya se cargaría aquí la foto. ¿La veis todos bien? Aquí podríamos arrastrarla al centro y ponerla más ajustada, ¿vale? Si os fijáis, es una foto tamaño carnet, digamos, o tipo carnet, donde no aparece nada por detrás de fondo, se ve a la persona de frente, está en una actitud seria, pero igualmente sonriente. Si tú ves esta foto, da más confianza a si ves un perfil en el que no hay foto. Por eso yo os animo a subir una foto. Y le daríamos aquí abajo, que es que se me pone el cuadro de diálogo y no lo veo. Aquí, creo que pone aceptar. Claro, si es que esto es tu perfil. El tema es que, por ejemplo, yo soy partidario de no poner foto. Por el mero hecho de que si la gente te quiere contratar, no tiene por qué saber tu aspecto físico. Y hoy en día en Europa se ha quitado en muchos sitios datos y fotos. Eso es cierto, Gonzalo, lo que estás diciendo. Yo como Gloria a título personal, yo sí que os animo a ponerla. Pero como os he dicho, esto es una red social que lo primero... Podéis crear la cuenta si queréis o si no queréis, no crearla. Es algo voluntario. Y la foto también va a ser voluntario que la subáis. Pero yo sí que os oriento a ponerla. Porque vais a ganar más visibilidad. Que cuando es un perfil sin foto,
pues no te anima, Gonzalo, a que visitéis ese perfil. En cambio, si tienes foto, pues sí que anima más porque ya te imaginas a la persona, digamos, ¿vale? Da más confianza. Vale, bueno, pues tenemos aquí la foto de perfil. ¿Quién ha hablado? Yo. Dime, Ángela. Pues, a ver, yo subí la foto, me he puesto en el perfil porque no la tenía puesta, la tenía puesta en InfoYo, pero pensaba que en LinkedIn, no la tenía puesta en LinkedIn. Entonces sí. Acabo de subir la foto, de así en plan, de manera profesional, y me sale titular, pues no sé, de las prácticas que hiciste recientemente o del trabajo actual. Ángela, ¿tú has trabajado, o sea, has tenido algún contrato de trabajo reciente? He tenido contrato en práctica. Bueno, también podrías poner lo que tú quisieras. Bien, la información del último contrato en práctica que hayas tenido, porque es algo que te interesa y en lo que te quieres seguir especializando y poder encontrar algún empleo, ¿vale? O los estudios que tienes. Aquí, por ejemplo, el titular que pone es auxiliar de enfermería en Domusvi España. Esto podríamos modificarlo, es lo que ha salido por defecto al meter los datos. Pero aquí, sobre lo que está hablando Ángela, ya lo explico, podríamos modificarlo y saldría nuestro nombre, que eso sí que os invito a dejarlo. Y aquí en el titular, que es lo que está comentando Ángela, podríamos poner auxiliar de enfermería en búsqueda activa de empleo, para que ya se vea claramente que estamos buscando trabajo. O, estudiante de administrativo en búsqueda activa de empleo o de encontrar mi primera experiencia profesional. Esto es algo que podéis, modificar en función de lo que creáis vosotros que os interesa más poner, ¿vale? No sé si te he respondido a la pregunta, Ángela. Sí. ¿Vale? Sería ahí donde le tienes que dar, en el lápiz, y luego modificarlo aquí, ¿vale? ¿Se ve lo que estoy señalando, haciendo círculos? Sí. Vale, es que ahí tenía duda. Entonces, ahí lo podéis hacer y modificarlo. Luego, ¿qué otra cosa se puede modificar? Que voy a ir acelerando un poquillo que se me come el tiempo. Aquí vemos otro icono más chiquitito de una fotografía, ¿vale? Y esto es la imagen de fondo. Igual que tenemos una opción de poner nuestra foto personal, podríamos poner una imagen de fondo sobre algo relacionado con nosotros. Por ejemplo, en este caso, como Raúl muestra interés en trabajar en el sector sanitario, pues yo he descargado una foto que podría valer de fondo. ¿Podéis ponerla o no ponerla? Yo, por ejemplo, en mi perfil personal no la tengo. Si queréis ponerla, lo que tenéis que hacer es darle a la foto, al icono chiquitito, y darle a edita tu fondo de perfil. Una vez que le hemos dado, nos va a volver a salir otra vez este cuadro para seleccionar la foto que tengamos guardada en nuestro ordenador, ¿vale? Yo la tengo aquí guardada junto a la otra, con la imagen de fondo, que yo me lo descargué así. Le daríamos a seleccionarla encima y abrir. Y ya se nos pondría aquí, ¿vale? También la podríamos arrastrar hacia arriba o hacia abajo y ponerla donde queramos tenerla. Y, por último, aplicar. Y mirad. Ya se ha modificado. ¿Lo veis todos? La imagen de fondo yo no la veo tan importante. Desde mi punto de vista, lo que es más importante es poner nuestra foto personal, ¿vale? Voy a ver un segundo el chat. Pero, una pregunta. Dime, Ángela. Entonces, sí, a ver, la foto está bien, pero lo que pasa es que a veces de fondo se ve como un poquito borrosa. Sí, lleva razón, es que esta foto no tiene muy buena calidad la que he subido yo, pero es que no encontraba otra que me sirviera como ejemplo, ¿vale? No, digo la mía. Ah, la tuya personal, dices. La mía profesional, sí, de LinkedIn. Pues si no se ve muy bien, yo te animo a que la quites y te hagas otra mejor y sea la que compartas ahí, ¿vale? Vale. Y luego Daniel de Plena Montijo me está preguntando el código QR
La verdad que ahí me pillas y no sé si se podría hacer. O qué es lo que dices exactamente, eso no. No te puedo responder, la verdad. Yo decía que si se puede poner en la parte de arriba un pequeño código QR que lo escanees con el ordenador y directamente te envíe para tener el currículum en formato PDF, por ejemplo. Pues eso sí que es cierto que yo no he aprendido a hacerlo, que a lo mejor se puede hacer, pero sí que no lo he indagado ni lo he averiguado, la verdad. Pero puede ser que sea lo que tú dices, la verdad. ¿Vale? Bueno, entonces, seguimos. Hemos visto cómo cambiar la foto de perfil, la foto de fondo, el titular, que recordad que es aquí en el lápiz. Voy a silenciaros. Un segundo. Que no me deja ahora los participantes. Un momento, perdonad. Perdona. De vacaciones. Os voy a silenciar. Vale, ya, que si no había mucho ruido. Entonces, hemos visto esto. Otra cosa que quiero que sepáis es que es importante añadir información sobre nosotros, donde nos definamos como personas, o mejor dicho, como persona en un ámbito profesional. Entonces, para ello es bueno completar el extracto. El extracto, si le damos aquí al más... Perdón, añadir sección, que me he confundido. Aquí, que no lo veía, jugar. Tenemos, le vuelvo a dar, añadir sección, tenemos presentación y en acerca de, si le dais, sale extracto, ¿vale? Aquí, fijaos lo que pone. Dice que aquí puedes incluir toda la información que tengáis sobre tu experiencia laboral o tu experiencia académica, el sector en el que has trabajado o en los sectores que has trabajado, si has trabajado en distintos sectores, por ejemplo, en el ámbito sanitario o en otro ámbito. Luego, las actitudes que tengáis, que aptitudes lo veis escrito con la P. Y podéis decir, eso está mal escrito. No está mal escrito, sino que las aptitudes son las capacidades que tenéis para llevar a cabo una determinada, digamos... habilidad. Por ejemplo, soy una persona con capacidad para resolver conflictos, pues lo pondríamos como actitud. En cambio, cuando viene actitud con C, hace referencia a cómo tú te enfrentas a las situaciones laborales, ¿vale? Imaginaos que sois una persona positiva, con mucha positividad, pues podéis poner en actitudes con C, pues positivismo o empatía, que sois una persona que sabéis poneros en el lugar de los demás. No sé si me estoy explicando o os estoy liando. Ahora os enseño dos infografías. Y luego, aparte, también podéis escribir cuáles son vuestros logros y todas las experiencias anteriores. Por ejemplo, si habéis participado en seminarios como ponentes, en algunas jornadas que hayáis participado, por ejemplo, sobre derechos o lectura fácil, o cualquier otro tipo de jornadas que hayáis intervenido, podríais ponerlo, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo preparado un extracto que lo voy a pegar para que lo veáis, que esto no sé si lo vais a ver. No sé si al... ¿Vais viendo lo que estoy abriendo? Sí. Vale. Pues yo aquí ya tengo uno escrito, lo voy a copiar y lo voy a poner. Gloria, no se ve nada. Espera, claro, porque lo estoy buscando. Vale. ¿Lo veis ahora, lo que he puesto? Sí. Ahora sí. Ahora sí, vale, ahora sí, pues, lo veo, Gloria. Este es un ejemplo de extracto que he escrito para esta persona, ¿vale? Donde se define. Y dice que es auxiliar de enfermería con experiencia formativa y laboral en el ámbito sociosanitario. Explica un poquito su trayectoria anterior, diciendo que ha hecho prácticas formativas y que ha trabajado en diferentes residencias de la provincia de Toledo. Y luego aquí ya pues habla un poco sobre cómo es en el ámbito laboral y destaca que es una persona seria y con bastante, o sea, bastante responsable a la hora de ejecutar las tareas
y que también es una persona que tiene mucha iniciativa y dinamismo y que se adapta muy bien a los cambios, que es una persona flexible, ¿vale? Y por último indica pues que le gustaría encontrar un empleo como auxiliar de enfermería para poder contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, ¿vale? Si vosotros, digamos, queréis compartir también un extracto, que yo, igual que os animo con la foto, os animo con el extracto a que pongáis qué es lo que os define como profesionales. Pues aquí tendríais que detallar y hacer un texto no muy largo, porque tampoco te deja mucho texto, pero sí que algo así como lo que he puesto yo de ejemplo, donde os defináis, ¿vale? Y donde pongáis vuestros intereses, ¿de acuerdo? Una vez que lo hayáis escrito, tendréis que darle a guardar. Y ahora nos dice que somos ya el nivel intermedio. Antes éramos principiantes, aquí, nivel de perfil, antes éramos principiantes porque apenas habíamos puesto información nuestra, pero como ya hemos añadido tanto la foto de perfil como la de fondo y el extracto junto con el titular, pues dice que tenemos un nivel intermedio. Y fijaos, si bajamos aquí hacia abajo, ya aparece el extracto que hemos puesto sobre nosotros, ¿vale? Voy a mirar un momento el chat. Nosotros también. Perdonad, que me estáis diciendo que tenéis la mano levantada y es que ahora mismo no os veo, porque si no, no tengo la pantalla completa. Marta, habla tú en primer lugar. Y discúlpame. A ver, mira, yo ya he puesto mi foto de perfil y ahora no sé dónde está. A ver. Pero eso es LinkedIn, Marta. Sí. Tú ya te has creado la cuenta, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo así no lo veo bien. ¿La foto no la tienes guardada en el escritorio del ordenador? Sí. Mira, Marta, escúchame. Para la sesión práctica solo os voy a pedir, para poder evaluar este tema, que hayáis creado vuestra cuenta. Sí. Que enviéis una solicitud de contacto o de seguimiento, que eso lo explicaremos el miércoles, al responsable de la federación de cada uno de vosotros, y aquellos que ya lo tengan hecho y que tengan más tiempo pueden añadir su trayectoria académica y profesional. Marta, como tú perteneces a Castilla-La Mancha, el jueves sí, vemos eso, ¿vale? Vale. Y me lo enseñas tranquilamente. Vale. A ver, las chicas de Aspana, contadme. Profe. ¿Quién ha hablado? Yo. Ah, David, que se ha adelantado. Dime, David. Una pregunta. Para hacerse lo que estás diciendo, ¿qué hay que hacerlo en casa o el jueves en la práctica? Se puede, o sea, yo he previsto que el jueves creemos la cuenta y enviemos una solicitud de añadir contacto del profesional que haya de cada una de las federaciones de plena inclusión. No es obligatorio tenerlo antes. Aquellos que ya lo tengáis, pues en esa sesión lo que podéis hacer, Ángela, es mejorar vuestro currículum añadiendo todo lo que tengáis, ¿vale? O Gonzalo, tú que también lo tienes, o Edu. Vale. Pero tú, David, no te preocupes que el mismo día lo puedes hacer, el jueves. Vale. No, es que digo, igual por una casualidad hay que hacerlo en casa y luego conectarse con tu esto y esto. Eso te no, tú tranquilo que no tienes que hacer nada. Vale. Voy a preguntar a las compañeras de Aspana. Tengo. Hola, María Carmen. Hola, Gloria. Escucha a mi compañero. Por favor. Mi compañera Icía te quiere preguntar algo, así que... Soy yo. Es ella. Sí, mi tía. Que nosotras, como somos 5, no sabemos cómo lo podemos hacer. ¿Lo hacemos una por una o entre todas juntas? Mira, lo que podéis hacer es, como es algo que se tarda poco, estas tardes ir probando. Vale.
y crear 4 perfiles, si queréis, y dejar el de una de vosotros para ese día sin hacer, y lo vais haciendo que yo os lo vaya viendo, ¿vale? Vale, vale. Pero sí que luego a las 5 me tendréis que enviar la solicitud de seguimiento al perfil que yo os diga, ¿vale? Vale, muchas gracias, Gloria. Nada, chicas. Socio, tira la mano levantada. A ver. Socio, ¿puedes hablar ya? No me deja. Ah, no. A ver, que no me deja. Gloria. Él si activa su audio, puede hablar perfectamente. Es que no hace falta que lo hagas tú. Le estoy dando y no me deja. A lo mejor es que se ha desconectado un momentillo y está haciendo otra cosa o está hablando con alguien. Vale, estáis aquí hablando de la práctica. Vuelvo a repetir. No tenéis que crear la cuenta de LinkedIn para el jueves. A las chicas de Hispana, como son 5, sí que les he dicho que creen 4 y uno lo hagan el mismo día conmigo, para yo ver realmente que lo están haciendo ellas, ¿vale? Para comprobarlo y evaluarlas. Pero el mismo jueves se puede hacer, porque es lo que se va a evaluar, igual que mandar una solicitud de seguimiento al perfil que se os diga desde cada federación, ¿vale? Y aquellos que estáis más adelantados, para que no os aburráis en esa sesión, porque ya lo tengáis creado, como por ejemplo Gonzalo, que a lo mejor ese día se aburre porque dice, esto yo ya lo tengo hecho, o Ángela o Enrique. Yo nunca me aburro. Bueno, pues ese día lo que está previsto es que vayáis completando con vuestro currículum delante, que lo suyo sería tenerlo impreso, no sé si me lo veis. Sí. Sí, bueno, pues, sí lo veo. Vale, Mario, pues tener el currículum delante para que así vuestra trayectoria profesional y académica la vayáis añadiendo de manera más rápida, ¿vale? Entonces, vamos a seguir y voy a dar una serie de indicaciones. No tengo cámara ni sonido. Ah, perdón, socio. Te digo socio porque es el nombre que tienes puesto. Y Daniel, nada, espero que hayas entendido todo lo que hemos visto y si no, se va a quedar la clase grabada y se puede volver a ver, ¿vale? Y continuamos. Entonces, hemos visto ya cómo crear la cuenta, cómo añadir la foto, tanto de perfil como de fondo, el titular y el extracto. Otra cosa muy importante, el tema de la privacidad. Gloria. Sí. Yo me refiero que tengo que hacer una cosa, ¿vale? Vale, no te preocupes. Nos vemos la siguiente. Que vaya bien en el día. Gracias. Adiós. Adiós. Socio, una pregunta. Esperar un momentito que el compañero que se llama socio pone aquí que dónde hay que meterse para hacer las actividades. A ver, las actividades se van a hacer en la sesión práctica, que es el jueves, al menos yo la tengo puesta el jueves en Castilla-La Mancha. No sé si en cada una de las comunidades autónomas las haréis en días diferentes. El día que hagáis la práctica es cuando tenéis que hacer todo esto, ¿vale? Pero de lo que estamos viendo hoy solo hay que hacer la actividad de crear la cuenta. No voy a pedir ni añadir foto, ni añadir un extracto. Todo esto yo os lo enseño, pero solo vamos a evaluar cosas más sencillas para ajustar un poco el nivel de las personas que están participando en este tema, ¿vale? No sé si me he explicado con esto. Yo lo he entendido. Lo que quiero decir es que aunque veamos casi todas las funciones de LinkedIn, no se os va a evaluar y se os va a pedir, mejor dicho, que hagáis todo. Solo se os va a pedir, repito, que creéis la cuenta vuestra, no tenéis que subir foto ni nada, y además que enviéis una solicitud para añadir contacto al profesional de la federación. Y para aquellos que ya tienen la cuenta de LinkedIn, como ya está hecha, pueden hacer otra actividad que es añadir sus estudios y los trabajos en los que han tenido contrato, ¿vale? Pero no voy a evaluar lo que estamos viendo ahora para la sesión. ¿Perdón? O sea, los que tenemos ya la cuenta creada. Sí. Goyo, ¿eres tú? Sí, soy yo. Vale, es que os tenía minimizado. Goyo, como tú ya la tienes creada, sí. Ese día, para que
puedas seguir el hilo de la sesión y tú ya vas más avanzado, pues te animo a que tengas el currículum impreso delante y añadas tu trayectoria académica y profesional. O sea, añadir los datos... Eso es, académicos y profesionales. A LinkedIn. Eso, ¿no? Es, sí. Pero eso es, sí, que eso no es obligatorio. Lo que es obligatorio es tener ya la cuenta y enviar una solicitud al responsable de la federación. Pero como sé que queréis participar, pues he puesto para aquellas personas que van más adelantadas, pues esa otra actividad. Dime, Gonzalo. Por ejemplo, si quiero añadir lo de quiero trabajar con teletrabajo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Te acuerdas que venía el sector y luego abajo venía un pequeño recuadro que decía, no recuerdo muy bien cómo ponía, pero salía la palabra teletrabajar? Sí, pero eso cuando creaste la cuenta, digo una vez creada. Ah, vale, perdón, es cierto. Pues si te parece bien me lo voy a apuntar, lo busco y luego te lo digo en la siguiente sesión, ¿vale? Me parece perfecto. Porque así ahora no me pongo a buscarlo. Sí, sí, no, si es que por lo que queda de tiempo no me da la pena que te pongas a buscar, yo buscarlo con tranquilidad. Por eso. Quedan 5 minutos. Y luego te respondo el miércoles a la duda. Voy a hacer un barrido rápido por la privacidad, que vamos mal de tiempo, ¿vale? Sí, pero antes, una cosa, pero aunque vayamos mal de tiempo, ya os he dicho al principio que hay distintos, cuando podéis abrir Moodle lo vais a ver, hay distintos vídeos con un tutorial en el que os explica las distintas funciones de LinkedIn. Hay uno en el que pone configuración de tu perfil. En ese, que es lo que vamos a ver ahora, explica cómo hacer los ajustes de privacidad. ¿Vale? Aunque no lo veamos ahora, lo podéis ver luego en casa para ampliar conocimiento sobre LinkedIn. Y esos vídeos se van a quedar ahí para que los veáis en cualquier momento, ¿vale? Entonces, aquí. Volvemos a darle a yo, ¿vale? En ver perfil. Uy, perdón. En configuración y privacidad, le damos. Y aquí nos salen una serie de apartados, como las preferencias de la cuenta, el inicio de sesión y la seguridad, la visibilidad y las comunicaciones. Una cosa antes de nada, en preferencias de la cuenta, como sí que os vamos a obligar en cierta manera a crear una cuenta para este tema, para evaluarlo, si alguna persona, por algún casual, cuando termine este curso de líderes digitales o antes, quiere eliminar su cuenta de LinkedIn, tendría que venirse aquí, donde hemos dicho antes, vuelvo atrás. Una vez que está en la cuenta de LinkedIn, a ver que me va un poquillo mal, le daríamos al yo, configuración y privacidad, en preferencias de la cuenta le damos a gestión de la cuenta, y si os dais cuenta, aquí pone cerrar cuenta, ¿vale? Bastaría con meterse aquí y poner un motivo por el que queramos cerrar la cuenta y dar la siguiente. Esto en el caso de que alguien quiera borrar la cuenta porque no la quiera utilizar, que es totalmente lícito que alguno decida que no lo quiere utilizar, ¿vale? Yo lo explico antes de nada. Ahora, en visibilidad, os explico. Podemos navegar, digamos, de manera visible o privada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estemos en LinkedIn y vayamos a buscar el perfil de otras personas, podemos aparecer de manera pública y se verá nuestro nombre y apellidos y todos nuestros datos, o de manera privada. Y aparecerá como alguien en LinkedIn o usuario de LinkedIn anónimo. Podéis escoger la opción que queráis vosotros. Yo, por ejemplo, a nivel personal, tengo puesto mi nombre y mis apellidos, porque al final son búsquedas que hago de manera profesional, que no es decir que esta aplicación la estés utilizando para cotillear, sino que es obtener información que te pueda enriquecer a nivel profesional. Con lo cual, yo no creo que haya ningún tipo de problema en navegar de manera pública y donde se vea
donde otra persona les haga una notificación y diga, Raúl Blasco ha visitado tu perfil. Creo que no hay ningún tipo de inconveniente, ¿vale? En que se vea. Porque si visitáis un perfil, a la otra persona le va a decir que lo habéis visto en una notificación. Entonces, yo creo que lo podríais dejar así. Luego, esto sí que es muy importante. Aquí, vuelvo atrás. Es la una. Sí, las personas que tengan que marcharse, se pueden marchar. Se va a quedar grabada la sesión. Yo voy a continuar dando una serie de indicaciones y termino, ¿vale? Ya es casi la hora. Vale. Socio, os vamos a ir enviando el enlace a las clases. El enlace está puesto en Moodle para la próxima clase. Y la clase práctica la tiene que mandar vuestro responsable de tu federación. Vale, continúo con esto. En editar tu perfil público le damos. Y aquí, por favor, escuchadme, que esto sí que es muy importante. Aquí, a la derecha, en editar visibilidad, podéis poner que sea vuestro perfil público o privado. Aquí sí que yo os animo a que lo pongáis de manera privada. ¿Por qué? Porque cualquiera que busque vuestro nombre y apellidos en Google podría acceder a toda la información que habéis puesto. Y verían vuestra foto y verían todo. Bueno, según lo que hayáis determinado vosotros. Entonces, yo lo que pondría es que solo lo puedan ver tus contactos de primer grado o los contactos que tengan mis amigos de LinkedIn, contactos de primer grado, o los miembros de LinkedIn solo. Pero luego, otras personas que no tengan LinkedIn, yo no lo dejaría abierto. Es más, yo solo dejaría verlo a los contactos de mi red. O sea, a personas que yo tenga como amigos agregados y a amigos de mis amigos, para que me entendáis, ¿vale? Y aquí podrían ver la foto de fondo, el titular, el extracto, la experiencia actual, los detalles, la experiencia pasada y detalles aparece, ¿vale? Y podéis ir quitando las que queráis que vean o no. Yo lo dejaría tal y como está, pero sí que haría una criba y filtraría y solo dejaría que lo viesen hasta los de 3 grados de distancia nuestra, ¿vale? ¿Me he explicado bien? Es decir, que no lo pueda ver todo el mundo que quiera buscaros en internet, en Google, ¿vale? ¿Lo veis? Yo sí lo veo. Sí. Perdón, lo estoy explicando mal. Me están saliendo nada más que cuadros de diálogo. Aquí arriba tendréis que dar la visibilidad pública de tu perfil o no. Lo quitamos, que se me ha olvidado. Mejor dicho, ¿vale? Porque veo que lo otro sale aquí abajo y os puedo confundir. Es mejor que pongáis quitarlo público, ¿vale? Y vuelvo atrás. Esta otra opción de contactos. Hemos visto lo de cómo navegar, si en modo visible o privado. Luego, el perfil, si es público o no, que hemos puesto que no. Y ahora saltamos esta y nos vamos a la de contactos. Te dice que quién puede ver tus contactos, o sea... ¿Quién podría ver los amigos que yo tengo agregados? Si quiero que lo vean otras personas, pues dejaríamos el sí. Y si no quiero que vean los contactos que tengo, pues le daría aquí y saldría un no, ¿de acuerdo? Yo creo que no hay ningún inconveniente en que otra persona que yo tengo en LinkedIn, pues lo pueda ver, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que yo me he confundido? Más abajo, en búsqueda y visibilidad de tu perfil fuera de LinkedIn, si le damos, te dice que puede estar visible tu perfil o que no lo esté. Yo pondría que no, ¿vale? Y lo quitaría para que no pueda acceder cualquier persona, ¿de acuerdo? Y voy a dar nada más que esto hoy, porque como he ampliado con los vídeos, podréis ampliar esa información en los vídeos que he colgado, cuando tengáis acceso
a Moodle, porque veo que ya estáis todos nerviosos diciendo que ya es la una, ¿vale? Entonces, vamos a finalizar la sesión por hoy. El siguiente día ampliaremos más funciones de LinkedIn y en la sesión práctica haremos los ejercicios que os he dicho. Espero que se hayan entendido mis explicaciones bien y que os esté gustando este tema y que os resulte enriquecedor todo, ¿vale? Nos vemos el miércoles, chicos y chicas. Un placer. Adiós. 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 Hasta el miércoles. Adiós. 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 Chao.